No, eso no, no hay que gas, no hay gas. ¿Cómo se calienta? No hay agua, no hay gas. Gas no es que perdón. Estamos aquí en el sector del el barrio Pablo VI en Montenegro, en la 18, lo conoce mucha gente, donde se presentó un incendio estructural, más de 10 viviendas, pérdida total, más de 15 afectadas, niños, adultos mayores, familias enteras que perdieron todos sus enseres. Aquí estamos con la policía, con los bomberos, con el ejército de Colombia, con toda nuestra administración tratando de ayudar a la gente en un momento estos de tanta dificultad, de tanta tristeza, en la que muchos niños en esta Navidad en nuestro pueblo tristemente perdieron sus casas. Desde el primer momento, en la primera respuesta, estábamos aquí atendiendo y no nos vamos a ir de acá hasta que le brindemos la atención que necesita toda esta comunidad. Especialmente unos bomberos que fueron afectados en la atención de la conflagración. Logramos evacuar a toda la comunidad y no tenemos hasta ahora reporte de víctimas fatales ni de afectaciones a la salud de las personas que aquí vivían. Hay un tema de solidaridad. Nosotros como administración estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos hacer hasta donde la legalidad nos los permite, pero también sabemos de la solidaridad, el amor de los quindianos, el trabajo resiliente de nuestra comunidad. Sé que el gobernador va a estar muy pendiente apoyándonos todo el esquema de gestión del riesgo departamental. Entonces, de la mano de Dios a salir. Bueno, muy buenas tardes a todo el departamento del Quindío, a nuestro municipio de La Tebaida, a nuestro amigo vecino, el municipio de Montenegro. El día de hoy estamos cubriendo un incendio de grandes proporciones que se presenta en este pueblo vecino del municipio de Montenegro, el barrio Pablo VI. Para ello estamos con el subteniente Edison Salazar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Montenegro, quien nos va a dar un parte de la novedad que se presenta hoy en el barrio Pablo VI. Teniente, bienvenido a los micrófonos de Tuite de Baida y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Desde acá de Montenegro ya el incendio está controlado, 100% controlado, ya están en remoción de escombros. Contamos con la colaboración de bomberos Quimbaya, de bomberos Pueblo Tapao, también estuvo acá, de bomberos Montenegro aproximadamente 15 unidades. ¿15 unidades con tres máquinas extintoras. Del cuerpo bombero de nosotros, del benemérito cuerpo bomberos, dos unidades, una de ellas fue trasladada al hospital local, otra fue trasladada a la base. De bomberos fundadores también fueron trasladados tres unidades de parte de ellos y al momento pues no, ya estamos todavía en control, ya en proceso de ir a mirar pues cuántas casas en sí en realidad estuvieron afectadas. Eso es lo que le tengo pues hasta ahora. Esto queda muy cerquita del parque principal. Para llegar al lugar del incendio hay que bajar muchas escaleras. Ahí, o sea, unos 100, 200 metros bajando en escalera. Es un gran esfuerzo que están haciendo los bomberos de voluntarios de Montenegro, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la policía del departamento del Quindío. Y cuéntanos, ¿qué presentaban los bomberos? ¿Por qué sufrieron afectaciones? Afectaciones, cansancio físico e inhalación de humos. Sí. Más que todo se dio por eso, entonces igual fueron evacuados de la escena y trasladados al hospital local. Bueno, esta es la información que les tenemos desde Montenegro, Quindío. Hay que decir lo que estuvimos acá, presenciamos los síntomas de los bomberos que trasladaron, vómito, mareo, no podían sostenerse, los compañeros tuvieron que trasladarlos a centros asistenciales, como nos dice el subteniente Edison Salazar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Muchísimas gracias. A ustedes, compañero, muy amable yo. ¿O esta es la información? Con la información. A ustedes, esta es la información que les tenemos desde aquí. Muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos compartir la información para que todo el departamento del Quindío y Colombia se enteren de la novedad que se presenta en el municipio de Montenegro, Quindío. Muchas gracias. A la Cruz Roja, al Cuerpo de Bomberos, a la Defensa Civil, a las empresas, a los soldados, a la policía, a todo el mundo, muchas gracias por haber venido a ayudar aquí a la comunidad. Seguimos en la labor. Un saludo.